pero ¿y eso no lo vas a enseñar? Esto lo voy a enseñar, Pedrito. ¿Qué quieres? ¿Cómo te aplicas el ¿Cómo me aplico el la crema? El protector solar. El protector, bueno, mira. Por la, lo la general, es... chucha, me hace la carajo. Perdón. Fran, ¿por qué? Mira, el pollo no está. Mi bueno, un poquito fino. Se frotan ambas manos, ¿no es cierto, chicas? Y ahí, ¿ven? Despacito. Está bueno, igual de repente llegas así. Es, chica, la cremita es para todas. ¿Sabes, chico, que te guste? Le decís, ay, gordo, espera, no puedo salir de casa sin antes ponerme un poquito de crema porque. Claro. Me puede hacer mal el sol, ¿no es bueno, cierto? Bueno, si es muy provocar, yo tengo que hacer así. La Paulita está ahí, ¿ven? Oye, ¿y quieren que.? Qué suavecito que queda. Para ustedes, hombre, digo, Pedro, en representación del hombre, ¿es erótico cuando una chica se crema las boobies? La verdad, sí. ¿Sí? Pero sí, me van a escuchar. Sí. Es más erótico si la Vero te pone un poquito de. Pero si me preguntan y yo tengo que responder. Pero porque estás en casa con tu amiga y te pones a tomar fotos de guatita, o sea, de espalda. Lo ideal es que el amigo malo. Sí, no, sí. Cuando tomas sol, las amigas siempre te ponen aceitito y cosas de la espalda porque no se puede. Siempre, bueno, obvio. Y otro tip muy interesante es que el maquillaje puede hacer milagros, sobre todo para las chicas que somos un poquito planas. No, que somos, que son porque yo no soy plana. Bueno, no, sí, hay que dibujar la famosa gaviota. Es la gaviota, esta que se forma acá. Berito, tú vayas a ser mi modelo. Bueno. Por favor. Entonces lo que hacemos es partir de la base de la pechuga y vamos dibujando. Mira el seno. ¿Ven? Miren, ¿notan el cambio? ¿Ven el cambio, no? El antes y el después, ¿se ve? Mira, ahí. Ahí. Para que la gente lo vea. Ahí, ¿ven? Ah, mira qué. Entonces, bien. Desde el nacimiento de la pechuga hasta arriba. Oye. Ahora, yo no tengo brillito. Si ustedes quieren brillo, es ideal aplicar brillo acá en el medio y en estas partecitas de ahí. Fran, y ahora, si te ponemos a ti, por ejemplo, ¿qué quedaría? Es que yo no tengo mucho espacio para poner. No, porque yo siento que igual... y en la clavícula... Porque la oscuridad da... Porque da profundidad. Da profundidad. Entonces parece que como que resalta más. Alta gaviota, tenés también apretada, sí, la gaviota. Una gaviota en edad madura. ¿Qué hacen aquí? Está muy apretada esta gaviota. Pero Pauli está haciendo cualquier cagá. Ah, mira. No. ¡Ay! Pero es así. Me dijiste cagá. No, te dije, estás, es así. No pones atención, ¿ves? Ahí. Ahí. Y ahora con ¿cachai o no? Porque tú... Como que pasáis el pincel porque tú eres pintando una gata. Oye, pero espérate. Es así, muy grande. Permiso, permiso. Así que pueden tomar a la ver un poco. Realmente... Funciona, miren. Impresionante. Y no me dejaron contar que además pueden aplicar brillo aquí, en estas partes de acá y en las clavículas. ¿Para qué? Para que se luzca más el escote. ¿Aquí? En las clavículas, que son estas que están aquí, ¿ven? Ahí. Ahí te, yo la estoy viendo, yo la estoy Marina, ahí. vení. Clavícula. Oye, en el caso del memo, ¿también funciona? Lo que pasa es que ya el memo es un problema médico. Se lo tienen que disimular, ¿sí? Al memo. No, es que es un problema médico que se llama ginecomastia. Ah, ya, ok. Pedro, no. Entonces continuamos. No, yo creo que al memo no le conviene, porque ya tiene el... A ver, Pedrito, a ver, quiero saber si entendiste cómo funciona esto. Permiso, Franny, ¿no? Si tu polola te pide que le ayudes con el escote... No, con brocha corta. Dale. Ahí, para mostrarle al público. Sé que no te escuché, Fran, pero... píntanos a todas. Píntanos un poquito. No, es que yo no vine. A ver si entendí. No vine preparada, ¿por qué no me avisaron? Yo quería que Pedro me pinte. Ahí está. No, pero otra vez, estáis haciendo la misma tontería. ¿Qué, para abajo? No, donde nace la pechuguita, ¿ya? ¿Ves? Ahí. ¿Ya? Y ahí. ¿Ves? Ah, ya. Pero sin miedo, y no puedes manchar el vestido. Mirá lo que hiciste. No, ya está bueno, dale, a ver, dale, Pedro. La forma redondita. Ahí está. Es el secreto. ¿Se ve? La forma redondita. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahí. Muy bien. Perfecto. Hombres en la casa tienen que aprender a hacer estas cosas. No le metas, no le metas. Es que estaba mirando el monitor, hombre. Tiene que quedar bien prolijo porque si no se nota que está pintado. Claro. Y que es falso. Ahí está, igual ahí está. Sí, ey, zarpado. Mira. Sí, mejor. No se entra. Ahora es más complicado. Pasa que yo no tengo escote, che. Pero igual le puedes poner brillito aquí. Ay, no, que me pasan cosas. Pedro aprendió. Basta, Pedro. Es un artista. Hacele la gaviota a la Fran. Ay, Dios. Es que en realidad es como que queda más apretadito. ¿Viste? No lo puedo sujetar ahí, ¿eh? ¿Sabes por qué? Quiero contar esto. ¿Sabes por qué las pechugas son más juntas que otras? Por ejemplo, acá tenemos
tenemos, ¿qué otro ejemplo? Las tenemos, mías son reseparadas. Sí, las no es que son funciones. Reseparadas, ¿sabes por qué? Porque nosotros en el medio tenemos una tenemos un huesito. Cuando el huesito, esternón. El esternón. Sí, cuando el huesito es muy ancho, se pasa eso. Y nunca van a poder juntarse. Mira. Y tú tienes el huesito chiquitito. ¿Cómo entonces que no? Siempre. Ah, yo tengo el huesito. No. Y tú, Pedro, ahí tienes el huesito chiquitito. Yo tengo el hueso muy ancho. Nunca. Y yo me puse mucha pechuga y nunca se me va a juntar. Sí, porque nosotros tenemos lo mismo de CC. Tú tenés 400. Lo mismo que la Fran, pero a mí se me da menos.